que seleccionan el divorcio as an option, como una opción. But he does not hate pero él no odia divorce. El divorcio. Now, you won't fully understand why I said that. Ustedes no van a de por completo entender por qué lo dije until next week. Hasta la próxima semana. So what does Yahweh hate? Así que, entonces, ¿qué es lo que Yahweh odia? The fact él odia el hecho that when divorce takes place, de que cuando toma lugar el divorcio, murder and suicide, el asesinato y el suicidio, and kidnapping, y el secuestro, meaning taking the kids, queriendo decir llevarse los hijos, increases, incrementa. The most grievous aspect of divorce, el aspecto más grave del divorcio, is the fact es el hecho that the children de que los hijos feel betrayed, se sienten traicionados, sad, tristes, melancholic, melancólicos, and often depressed. Y seguidamente deprimidos. In the Besorah of Matityahu, en el Evangelio de Matityahu, Mateo, we read Matthew 18. Leemos en Matityahu 18. Yeshua said, "It were whosoever shall offend a child who loves me and believes in me." Yeshua dijo, "Quien ofenda a un niño que me aprecia y que cree en mí." It were better for that person causing the offense. Hubiera sido mejor que esa persona causando la ofensa. To have a millstone put around his neck. Que tuviera un a stone put around his neck. Una piedra puesta a su cuello. And drown in the ocean. Que se ahogara en el océano. Yeshua said, "It has to happen that offenses will come." Yeshua dijo, tiene que acontecer que los las ofensas vendrán. But woe to the person who causes the offense. Pero hay de aquella persona que causa la ofensa. Now, as harmful as divorce is. Y tan lastimante como es el divorcio. The children of divorced parents, los hijos de papás divorciados, often are victims of divorce themselves. Frecuentemente son víctimas del divorcio ellos mismos. Because in Devarim 5, 9, and 10, in Deuteronomy 5, 9, and 10, we read, porque en Deuteronomio, Devarim 5, 9, y 10, leemos, that the sins of the fathers, que los hijos de los papás, or the parents who engage in divorce, o de los papás que se inmiscuyen en el divorcio, are visited to the third and fourth generation. Se visitan en la hasta la tercera y cuarta generación. So when oftentimes when a couple is the first to divorce, entonces frecuentemente cuando una pareja es primera en divorciarse, it becomes a generational curse. Se convierte en una maldición generacional. Until that those chains of divorce hasta que esas cadenas de divorcio are finally broken. Son finalmente now, quebrantadas. What I'm talking about now are the consequences. Y lo que estoy hablando en este momento son las consecuencias. But Yahweh never said, pero Yahweh nunca dijo, that I hate divorce. Que yo odio el divorcio. In Malachi 2:16, en Malaquías 2:16, that verse, ese verso, and other verses, y otros versos, have been mistranslated, han sido mal traducidos. And we'll talk about this next week. Y hablaremos de esto la próxima semana. It actually says, "I hate putting away." En realidad lo que dice ahí es, yo odio el repudio. And we are going to learn, y vamos a aprender, that there are two things in Torah, que hay dos cosas en Torah. The first is divorce. Lo primero es divorcio. The second, lo segundo, is putting away. Es repudiar. And they're not the same. Y no son la misma we'll cosa. We'll talk about that next week. Y hablaremos más de eso la semana que so, viene. So, in Malachi 2:16, Yahweh says in Hebrew. Entonces en Malaquías 2:16, Yahweh dice en el hebreo. The original Lashon Kadosh. En la original Lashon Kadosh. That he does hate que something. Él sí odia algo. Él sí odia algo. What he hates, pero lo que él odia, is what Yeshua hates. Es lo que Yeshua odia. And we read about that in the Besorah. Y leemos de eso en el Evangelio. The consequences, las consecuencias of divorce, del divorcio, but he hates specifically, pero él específicamente odia putting away. El repudio. He doesn't say I hate divorce. Él no dice yo odio el divorcio. In Malachi 2:16 he says I hate putting away. En Malaquías 2:16 él dice yo odio el repudio. Now we'll talk more about that. Y hablaremos más de eso. When couples divorce, cuando las parejas se divorcian, this is why Yahuwah hates the consequences. Y es por esto que Yahuwah odia las consecuencias. They not only divorce each other, no solamente se divorcian el uno del otro, but in many instances
The grandparents pero en muchos casos los abuelos are divorced from their grandchildren. Se divorcian de los nietos or the aunts and uncles o las tías y los tíos are divorced se divorcian from their nieces de sus sobrinas and nephews. Y de sus sobrinos. Often, frecuentemente, one of the divorced parents remarries, uno de los papás divorciados se vuelve a casar and moves away with the children. Y se va con los hijos. The genetic grandparents are now told, often they're now told, los abuelos genéticos frecuentemente ya se les dice that they have a new set of grandparents, que ya tienen un nuevo juego de abuelos, and in order to avoid confusion, y para poder prohibir o evitar la confusión, it would be best that the grandparents or the aunts and the uncles sería mejor que esos abuelos y las tías y los tíos stay away. Se queden lejos, because se mantengan lejos. There's going to be new grandparents. Porque van a haber abuelos nuevos. And that's why Yahuwah hates the consequences. Y es por eso que Yahuwah odia las consecuencias of divorce. Del divorcio. As a rule, como regla, divorced women, las mujeres divorciadas, see a decline in their standard of living, ven una caída en su estandarte de vivir, by about 73%. Por cerca del 73%. Daycare costs, los costos de cuidado de niños, and other expenses, y otros gastos, cause their standard of living to go down. Causan que su estándar de vivir baje. Divorced men and women, los hombres y mujeres divorciadas, divorciados, are 21 times more likely, son 21 veces más, to be under psychiatric care. Más una probabilidad más grande de 21 veces divorced, de estar bajo cuidado psiquiátrico. Divorced men and women, los hombres y las mujeres divorciados tend to die, tienden a morir 5 years earlier, 5 años antes, than married men and women, que los hombres y las mujeres casados. So the results are what Yahuwah hates. Entonces los resultados son los que odia Yahuwah. They're devastating. Son destructivos. It's always a losing proposition. Siempre es una proposición de pérdida. So, what is the answer to divorce? Entonces, ¿cuál es la respuesta al divorcio? To change Yahuwah's word? ¿De cambiar la palabra de Yahuwah? No. No. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? To the devastating consequences of divorce. A las consecuencias destructivas del divorcio. You ready? ¿Están listos? Very simple. Muy simple. Marriage. Casarse. Very simple. Muy simple. Marriage. Casamiento. That's the answer. Esa es la respuesta. We're doing Torah. Estamos haciendo Torah. That's the answer. Esa es la respuesta. Yahuwah's design. El diseño de Yahuwah. Is for men to cleave to their wives. Es para que los hombres se unan a sus esposas. You see, many people look at marriage. Ven, mucha gente ve el casamiento. As an event. Como un evento. That you do in your life. Que uno hace en su vida. When the truth is. Cuando la realidad es que. That marriage is not an event. Que el casamiento no es un evento. The wedding is the event. La boda es el evento. Marriage. El casamiento. Is a lifetime. Es una vida. Work. De trabajo. Commitment. De compromiso. And accomplishment. Y de triunfos. Marriage is not an event. The wedding is the event. El casamiento no es un evento. La boda es el evento. In light of all this, a la luz de todo esto, does Yahuwah, es cierto que Yahuwah, number one, primero, hate divorce. Odia el divorcio. Number two, segundo, does he prohibit? Él prohíbe el divorcio. Divorce. Now, today in our modern marriage vows, y hoy en nuestros votos modernos de casamiento, we take a vow. Tomamos un voto. That is something like this. Que va algo así. For richer or poorer. Por rico o por en ser rico. In sickness ser and health. Enfermedad o en shalom corporal. So forth and so on. Y de ahí en adelante. Until death do us part. Hasta que la muerte nos separe. Now that's nice. Y eso está todo. But if we're teaching truth. Pero si estamos enseñando la realidad. I need to teach you the whole truth. Necesito enseñarles la realidad completa. Every single modern wedding vow. Cada voto moderno de bodas. It's not biblical. No es escritural. Unless. Sí, solo que. Listen. Y escuchen. It was sealed by an oath. Solo que se haya sellado now, por un voto. You may say that is an oath. Y quizás ustedes digan, pues ese but es un voto. Those of you who know Torah, pero aquellos de ustedes que conocen Torah, you know better. Ustedes conocen mejor in las Torah, cosas.
en Torah, in order for it to be an oath, para que pueda ser un voto, a vow, un voto, for a husband toward his wife, de un esposo hacia su esposa, or wives, o sus esposas, or for the wife to the husband, o de la esposa hacia el marido, is not valid. No es válido. Unless it is a, listen very carefully. Y escuchen con mucho cuidado. Unless it is a vow, solo que sea un voto, to Yahweh, a Yahweh, not to each other. No el uno al otro. Now, I'm going to prove that. Y lo voy a comprobar. In Bamidbar. En Bamidbar. I'm talking about the modern wedding. Y estoy hablando de la boda, de las bodas modernas. The ancient wedding. Las bodas antiguas. Was entirely different. Eran completamente diferentes. Erusin. Había erusin. Nisuin. Nisuin. Consummation. Consumación. Marriage night. Sexual. Laila, noche de boda. Sexual intercourse. Intercurso sexual. And then the vow, y luego el voto, to Yahweh. A Yahweh. In other words, the husband made a vow to Yahweh. En otras palabras, el hombre, el varón hizo un voto a Yahweh. And the woman made a vow. Y la mujer hizo un voto to Yahweh. A Yahweh. The vows to Yahweh. Los votos a Yahweh. Could not be broken. No pueden ser quebrantados. They were not. They did not exchange. No intercambiaron vows. Votos. The vows were made. Los votos se hicieron. To Yahweh. A Yahweh. En el nombre de Yahweh. En el nombre de Yahweh. Como eso. Así. As. Like that. Yahweh lives. ¿Cómo? Diciéndose así. As Yahweh lives. Así como vive Yahweh. You see what I'm saying? ¿Ven lo que estoy diciendo? They were based on, they were vows of fidelity. Eran votos de lealtad. Based on a vow, basados en un voto, to Yahweh. A Yahweh. Don't turn there. No vayan ahí. Let me read that for you. Pero se los voy a leer. In Bamidbar 30. En Números 30. Numbers 30 verses 1 and 2. Bamidbar 30 versos 1 y 2. This is the thing that Yahweh has commanded. Esta es la cosa que Yahweh ha ordenado. If a man vow a vow to Yahweh. Si un varón le hace un voto a Yahweh. Or swears by an oath. O que jura por una promesa. To bind his soul. De unir su ser. With a bond. Con una promesa. He shall not break his word. No quebrantará su palabra. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. Hará de acuerdo a todo lo que procediere de su boca. So the husband and the bride and the bridegroom didn't exchange vows. Entonces el esposo y la esposa, el novio y la novia no intercambiaron votos. They made vows about each other. Sino que hicieron votos con respecto a el uno con el otro. To Yahweh. A Yahweh. Como Yahweh. Así como vive Yahweh. Como Yahweh vive. Así como vive Yahweh. As Yahweh lives. As Yahweh lives. So the vows were all based on Yahweh. Entonces los votos todos se basaban en Yahweh. Not with each other. No el uno con el otro. We see that again in Deuteronomy 23. Y lo vemos de nuevo en Deuteronomio, Devarim 23. It says what goes out of your lips. Dice que lo que proceda de sus labios. You will keep and perform. Guardarán y lo harán. Even as you vowed. Aún así como to Yahweh your Elohim. O prometieron a Yahweh su Elohim. Yeshua rebuked the Purushim. Yeshua reprendió a los fariseos. When they would make vows. Cuando hacían votos. To each other. El uno al otro. Based on the temple. Basado en el templo. The altar of the temple. En el altar del templo. The gold of the temple. En el oro del templo. Your mother's grave. En el sepulcro de su mamá. He said, you hypocrites. Dijo, ustedes hipócritas. You shall not swear. No jurarán. By heaven, por el firmamento, it is the house of Yeshua. Que es la casa de Yahweh. By Yerushalayim, por Yerushalayim, it is the city of the great king. Que es la ciudad del gran rey. You shall all your oaths and to each other about you, about your wife, about the city, about your house. These oaths are worthless, they're not biblical, they're not Torah, they are a waste of time. Todos estos votos que han hecho con respecto a su esposa, su esposo, su papá, su mamá, su lo que sea, no son inválidos, son una pérdida de tiempo. They are mental gymnastics. Son gimnasia mental. And in the Aramaic of Matityahu, chapter 6. Y en el arameo de Matityahu, capítulo 6. He says, you shall make your vows to Yahweh only. Dice, harán sus votos a Yahweh nada más. These all other vows, porque todos los otros votos, by the temple, by the rabbi, by the gold, by the altar, or even for to your husband, to your wife, are not binding. Por el templo, por el rabino, por el oro, por lo que haya sido, no a su esposo y a su esposa no son
no son legales. Ecclesiastes 5:4 says. Eclesiastés 5:4 dice. Cogele.